Tras la estrepitosa caída del PRI en las urnas, en Quintana Roo ya buscan a la persona idónea para levantarlo de la lona. Ya se barajean varios nombres. Mario Machuca Sánchez ha manifestado su interés, no de hoy, sino desde hace varios meses, y es uno de los líderes que sin duda pudo haber obtenido mejor base electoral en los pasados comicios. Además, un hombre de experiencia que cuenta con el apoyo del dirigente nacional de la CROC, Isaías González Cuevas, quien lo apuntala como en otras ocasiones, incluso podría ser única opción para que no exista una desbandada de militantes. Tendrá una tarea titánica para recuperar la confianza ciudadana que parece haber dado la espalda, pero Mario Machuca se pronuncia a favor de la elección de la dirigencia por voto de base militante, por lo que tendrá que esperar la convocatoria para participar.